siguiente. A ver cómo nos queda este vlog. Vamos a ver qué tal nos va. Be careful, don't get hurt. Esta niña que lo inventa todo, todo lo inventa. Seconds. There you go. El primer vlog aquí en el canal en Sabor Dominicano y más. A ver qué tal nos va cumpliendo peticiones. Y si nos funciona, pues tendrán un poquito de este contenido, no muy frecuente, porque no me quiero desviar de lo que es el contenido del canal, que son las recetas. Si no me sigues en mi Instagram, en mi página de Instagram, te recomiendo que vayas a seguirme por allá, porque por ahí subo contenido diario de cositas que ustedes no pueden ver por acá. Así que si te gustó este video y quieres saber más de lo que pasa en el día a día en la vida de Yovanka, te invito a que me sigas en Instagram como Sabor Dominicano y más. Acabo de llegar a un juego de básquetbol de Cristian. Tarde, pero llegamos. Aquí estamos. Mi día hoy ha sido una locura. Las personas que me siguen en mi Instagram saben que yo siempre ando de arriba para abajo, de abajo para arriba, que siempre hay algo grande que estoy haciendo. Siempre ando ocupada, siempre ando arriba. Pues vamos a ver. Ojalá que el juego no haya empezado, porque me gusta ver que no siempre es cuando empieza el juego. Así que aquí venimos. Oh no, creo que el juego ya empezó. ¡Ganamos! 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 Cristian jugó demasiado, pero demasiadísimo bien. ¿Dónde está el que gana todos los juegos? Aquí. Ahí. Estamos que no nos aguantamos. Felices y contentos. Cristian jugó de maravilla. No me puedo quejar. Súper orgullosa de mi niño. Cristian, después que jugó, siente que merece algo de Wendy's, así que vinimos a conseguirle su hamburguesa de Wendy's porque jugó demasiado bien y se lo merece. Hi, your total is 1403. No. Ganamos, ganamos, ganamos. Thank you. Ahí está, dragón. A comer como un dragón. Este Cristian come como ustedes no se imaginan. Él es el comedor. ¿Te gusta ese nombre, Cristian? ¿El comedor? Sí. Sí, ok. Modo energía, vamos a ir para el gimnasio. Tengo un día loco de trabajo hoy y quiero ir a soltar un poquito de estrés antes de empezar con la locura del trabajo. Por aquí tengo mi tacita con el logo de Sabor Dominicano y más, un regalo de mi cuñis. Cuñis, te amo, te adoro, eres una cuñis excelente.
Pues nada, mi gente, el gimnasio me espera, así que... Mi gente, ya cumplimos con el gym. Aquí estamos en un lugarcito que vengo a conseguir un shake, un licuado. No voy a tener tiempo de prepararme algo de comer. Tengo un día loco hoy, así que vengo por este licuado ahí donde le ponen proteínas, cosas verdes y todo eso. Y siento como que estoy comiendo algo rico. Estoy dándole a mi cuerpo algo rico y saludable. Como les dije, tengo hoy muchísimo trabajo y probablemente hasta se me pase comer. Entonces prefiero venir por ese licuado para no ir tantas horas sin comer. Ya ustedes saben que yo hago lo del ayuno intermitente. Les he hablado de eso muchísimo por Instagram. Y ya, toca romper el ayuno. Si no me pido este licuado, probablemente que me pase unas horas largas. Unas horas largas sin comer y no queremos eso. No sé qué va a pedir aquí. Vamos a ver. Espejo y temor que te da los buenos días, aunque llueva se te caiga el mundo en sí. La fila está larguita. Welcome to Roxbury. Take a look at the menu and we'll be with you in just one moment. Okay. So, I'm still deciding. Okay, I'm think I'm ready. Okay, what are you want? I would like that Iron Strong. Iron Strong? Yes, please. Yeah. Just that for today. Just that? Yes. Okay, we'll have it ready for you at the window. Thank you. La línea está larguita. Está larguita. Yo no quiero estar tarde. Esta gente no entiende que yo trabajé muy fuerte hoy en el gimnasio y que muero de hambre. Mi cuerpo necesita consumir algo. Ya, y esto se está tardando mucho y tengo que correr. Tengo una cita y tengo poco tiempo. Tengo que ir a bañarme. Tengo poco tiempo, voy a estar tarde. Ya no puedo volar aquí. ¿Cómo salgo de la fila? Tengo un carro enfrente. Tengo como 80 detrás. Ya no puedo salir de aquí. Estoy atrapada. Y todo por un licuado verde. Pues para no desesperarnos, vamos a cantar. El gallo, la gallina y el caballo, el pío. Ok, ya se mueve. El carro de adelante se mueve. No, quizás no. Yo no sirvo para esperar. Tengo poca paciencia. No sé, es raro. Yo tengo paciencia para algunas cosas y para otras es como cero paciencia. No sé cómo explicar eso. Esperar, no. Estar en una línea, eso no se hizo para mí. Eso no. Eso y yo. Hey, se movió hacia atrás el carro. Eso y yo no somos compatibles. Esperar y yo no nos llevamos muy bien. Vamos a ver. I'm strong. Yes. Hey, do you have a loyalty number? No. Okay. It's gonna come to 627. There you go. Would you like your seat? No, thanks. Okay. Thank you. Can I have a napkin, please? Thank you. Thanks. Have a good one. You too. Gente, por fin me dieron comida. Bueno, comida no, esto no es comida, pero algo para ponerle al cuerpo antes que me muero. Esto más bien me parece una ensalada. Tiene como que, ups, un choque ahora mismo, mi gente. Sí,
un choque. Nada del otro mundo, pero un choque. Y nadie quiere tener un choque. O sea, nadie sale de su casa preparado a tener un accidente, por más mínimo que sea. Pero sí, me da tristeza cuando veo que cosas así pasan, porque pues esas personas, como les digo, salen de su casa y no tenían idea de que algo así les podría pasar. Eso fue algo simple. Los carros van a tener que arreglarle algunas cositas, pero de todos modos te daña tu día. Pues si ellos iban a trabajar, iban a una diligencia, ahora tiene que venir la policía, tienen cosas de seguro y todo eso, así que no le deseo eso a nadie. Les decía que esto más bien se me hace a mí como una ensalada, porque tiene trozos. Siento trocitos de algo. Tiene trocitos como que de naranja, de limón. No sé, alguna hierba, alguna espinaca, no sé. No me desagrada. Simplemente como que no licuaron bien esto. Pero está rico. El sabor está rico.